amigos que son connacionales, los principales exponentes de los vehículos estos, pero los norteamericanos, los oriundos de esta zona, pues eran admirados por la belleza de las trocas. Pues nos venimos al show de Turlock, California, y la verdad estoy vuelto loco. Una increíble exhibición de naves preciosas, ve nada más. Ahorita vas a ver por qué dentro de esta exhibición aquí en Turlock, que tienen un área tipo swap meet, tiradero de partes. Y ahí va, José, trabajándole duro desde temprano, viejito. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Aquí andamos, mira. Oye, déjales presumo tu camisa, mira, con la imagen de su camioneta. Qué chulada, viejo. Gracias, gracias. Oye, ¿vamos a sacar todos los del club? Vamos a sacar todos los del club. Ok. Y vamos a... pues la gente que quiera, todos son bienvenidos. Oye, ¿cuál es el menú de hoy? ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer barbacoa de res. Ok. O birria de res, como le quieran llamar. Vamos a tener frijolitos rancheros. Ay, aunque se me olvide el inglés, ni modo. Tenemos un donas y bolillito ahorita. Ay. Nos faltan los tamalitos. No importa, ni falta que nos hacen. Sí. Pero vas a ver que vamos a echar un gran show y una gran comidona. Primeramente Dios, aquí ¿ya? estamos, y a todos los esperamos. Ya saben que aquí en California, Modesto, estamos los foringueros y todos son bienvenidos. Ok. Todos los clubs, todos. Vamos a tener muchos eventos seguido. Claro que sí. Ya está, así viejo. Está. Muchas Cuídense. Gracias. Muchas gracias por venir. No, y encantado, gracias por invitarme. Y la verdad es que súper navesotas, Deja que abran los motores. No, ahorita vamos a echarles un vistazo rápido. Mira, esa también es de José, qué hermosura. Así grandotas, aunque me peguen, y chiquitas para desquitarme. Ve qué bonito. Esta del compa del milagro. Qué bonita. Y esta también es de José. Qué hermosa, es como 55. Pues échenle un vistazo. Todas las troquitas viejitas, modernas, antiguas. Obviamente que esta es la sección de Ford, y nada más hacen una exhibición en este corral de pura troca Ford. Ve esta otra. Increíbles exhibiciones. Pues una vez más, este evento logra la convocatoria más impresionante de Ford, de camionetas Ford. Los amantes de esta marca americana se reunieron aquí en esa explanada en los terrenos de la feria de Turlock, California. Una increíble presencia de vehículos de colección, vehículos de trato impecable. La verdad es que me tiene muy emocionado. Pues vienen los amigos de varios clubes, Foringueros, Dinastía, Foringas, todos reunidos por la misma pasión, el amor a las camionetas Ford. Pues vienen, generalmente son amigos nacionales, amigos que son connacionales, los principales exponentes de los vehículos estos, pero los norteamericanos, los oriundos de esta zona, pues eran admirados por la belleza de las trocas, su nivel de conservación y la forma en que la gente se está reuniendo. Pues para muestra, basta un botón. Ve nada más el nivel de conservación de esta camioneta. La verdad es que es bien emocionante siempre la forma en que se reúnen las familias, que reúnen los vehículos. Sigue llegando gente, siguen llegando familias completas. Mira, con todos sus elementos, todos los accesorios. Increíble el nivel de conservación de esta camioneta y la forma en que la han preservado. Pues esto es Turlock, California. Todo California amante de las trocas, con conversiones especiales, porque estamos hablando de
motorizaciones alteradas, originales, pues ve, tipo original, principalmente la de los 70s, 40s, 50s, ahí está Foringeros Truck Club, California. Ahí está la caja California. Tumbaditas con la pátina original, cuatro puertas, la Ford Bronco. Para que tengas una idea de los valores, esta Ford Bronco 71, $55,000, con la máquina y la transmisión restaurada, de ese clase de rodado que está muy de moda acá. Pues mira nada más esta pintura, la verdad es que la gente está invirtiendo cantidades industriales de dinero en las pinturas, en los cromos, en los rodados. Pues mira nada más esto. Obviamente que los amantes de la Ford no tienen límite para invertir en las pinturas, en los cromos y para muestra un botón. Y están estos amigos, los que adecúan a la usanza de su rancho, esta Eddie Bauer, que nada más como la dejó ahí con el neumático tipo original, la del buen amigo Misterio, ahorita vas a ver aquí la liga a este video, esta Bronco azulita, y nada más los niveles de conservación, ni un golpecito en la parrilla, como la han conservado, me encanta y me vuelve loco. Este amigo amante del Chalino, el rey del corrido. Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, qué joyas, ¿eh? Ahí va, saludos. Saludos. Mira estos motores alterados, rebeldeados, carburadores grandes, listos para divertirse y hacer de las suyas en todas las carreteras, en todos los freeways. Esto. Pues de eso se trata, de conservar una cultura automotriz, de conservar vehículos con los que estuvieron trabajando todo el tiempo. Mucho caché, aire acondicionado, no son muchas las que traen aire acondicionado, vidrios eléctricos y está customizada hasta las tapas de las puertas. Bueno, el tono del ahumado le da una sensación de privacidad increíble. Y bueno, pues cuando traes este tipo de trocas, mira, aquí trae la caja rápida, transmisión de 4 velocidades más overdrive, aquí está, para que los freeways nos hagan los mandados. Bueno, la verdad es que la sensación de privacidad cuando traes el aire acondicionado y traes el aire, los vidrios ahumados, es exquisita, con toda la comodidad. Volante de madera, ve los interiores con el toldo capitonado. Qué hermoso dejaron esta camioneta completamente retapizada, con qué buen gusto. Bueno, pues esta troca es de mi amigo el Misterio, al cual yo les voy a dejar ahí una liga a su canal para que vayan a suscribirse, porque además de armar un buen ambiente, es amante de las trocas, tiene ejemplares hermosísimos. Muy buen amigo, muy buen camarada el amigo Misterio. Vamos a echarle un vistazo a esta camioneta por fuera, sabiendo que está haciendo las delicias de este truck show. Estamos en Turlock, California, en el Ford Truck Show, de este tiradero de partes, con una excelente presencia de los amigos foringueros, que ya me regalaron mi camiseta oficial y que estoy muy orgulloso de portar con mucho cariño. Bueno, pues, ¿qué les parece? Bueno, nada más, ahí está Foringeros Truck Club Bay Area. Los amigos de la bahía presentes, todo California, Truck Club Obregón Sonora, pues ve nada más. Usted no se preocupe, no va a pasar nada, no le va a doler, es flojito y cooperando. Compa Misterio, bueno, ¿cuántos años tiene con esta troconona? Con esta camioneta tengo ya como 30 años. ¿30 años? 30 años tengo con la camioneta. Es decir, ya tiene una historia.
Sí, esta camioneta tiene una historia. Platíqueme, ¿cuántas doncellas han perdido ahí su...? ¡Si le platicara! ¡Si le platicara! ¡Perdóname, una... casa! No, agarra. Qué bonito. ¿Cuántas serenatas, cuántas parrandas, cuántas historias, cuántas aventuras han sido en esa troca? Esa camioneta tiene una historia grandísima y larga que no la alcanzaré a contar. Si los cielos hablaran. Sí, los cielos y las carreteras hablaran más que nada. Viejo, ¿hasta dónde las has llevado? Esta camioneta para allá he ido hasta Paxingán, Michoacán. ¿A poco? San Luis Río Colorado. Ok. Allá andado por allá en el territorio azteca. Retenes, carreteras, puentes, agujeros, todo. Todo eso, baches, como le dicen allá, burros, a dándole unos días, sacándole la vuelta y así hemos andado allá por el territorio azteca con mi guaramelo se llama esta. Viejo, cuando usted ha ido a alguna tocada, algún concierto, ¿le ha tocado que alguno de los fanáticos pues digan, bájense del cofre, quítenseme de aquí? ¿Ha pasado? La verdad, le voy a ser honesto, nunca la he llevado a los conciertos, así donde toco, la verdad. No, okay. Nomás la he sacado en videos que hemos hecho. Ok. Pero yo pienso que sí, vamos próximamente, a lo mejor la vamos a llevar para Mazatlán, Sinaloa, a lo mejor. Ah, perfecto. La vamos a llevar con la ruta 15 para allá. Ok. Y a lo mejor vamos a ir allá va a andar en territorio azteca. Perfecto, viejo. Sí. Déjele su canal, por favor, porque estoy seguro que mucha gente se va a querer inspirar con sus rolas para andar paseándose en las troconas, en las foringas. Mi raza, les hago una cordial invitación para que me sigan a través del Facebook, del Instagram y TikTok como Manuel Andrade El Misterio. Y en todas las plataformas digitales estamos ahí como El Misterio y sus Diamantes. Ahí nos pueden encontrar. Ahí estamos, mi raza. Gracias a mi compa, Nica. Y que no empiece la pachanga si no están sonando las rolas de mi amigo. Así mero, por ahí busquen el corrido de los foringueros y ahí está toda la música del misterio y sus diamantes. Ahí vamos a seguir viendo esta troconona porque la verdad nos emociona muchísimo compartir con ustedes trocas de esa calidad. Es verdad que muchas de las personas que hacen un gran esfuerzo para tener sus camionetas al 100 y hay veces que no tienen este límite para invertirlo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, viejo. Vamos a ver los vehículos que están por acá, por este lado. Pues mira nada más, obviamente que todo el preferido de los foreros es la Ford 79. Viejo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rey, ¿qué máquina tienes en esta? 351 Cleveland. 351 Cleveland. ¿Traes algo alterado? ¿O poquito, original? ¿Poquito? ¿Le echaste fierritos? Sí. Ok, excelente. ¿Podemos conocer la máquina? Seguro que sí. Vamos a conocerla porque se nota que le echaron algo de... La hermoseaste es el flake, sí, de brillo. Trae red flake también. Ok. Pues mira, nada más ahí se ve que le hicieron algo de trabajo, de magia negra a esta cosa preciosa. Pues es 351, que tendrá unos 250, 300 caballos de fuerza. 300 caballos. 300 caballos de fuerza ya rebeldeada. Todo está reconstruido. Pues mira todas sus molduras, los espejos, bien elegante, viejo. Sí. Bien elegante, la tina sanita, ve nada más, y así es como me gustan las tinas. Ay, ve los interiores. Rey, ¿este es un kit especial de tablero? Ah, sí. Porque no se ve así donde sea, ese nivel de cromos. Y si, yo les quiero pedir que pongan mucha atención y mucho ojo en la forma en que estas tapas de puertas llevan sus cromos, su piel y de muy buen gusto los cristales ahumados. Pero el señor trae su aire acondicionado, su equipo de sonido y un volante con aplicación de madera con todos los remaches de aluminio. Pues una cosa preciosa, transmisión automática. Pues caray, ¿qué más podemos pedir? La verdad es que nos llena el ojo. Nos emociona muchísimo. Sus cristales con un pequeño ahumado. Todos los cromos en su lugar. E inmaculado todos los emblemas y molduras. Bueno, la verdad es que este es otro ejemplar de los amantes de las Fords. Aquí en Turlock, California. Ven nada más los asientos. Qué buen gusto. Las puertas cierran a la perfección. Prácticamente un refrigerador. Sus rines muy elegantes. Qué buen gusto. Ernesto Pasillas, prendido Zacatecas. Amigo Ernesto Pasillas, muchas gracias por el favor de su apoyo de compartir su camioneta con la comunidad. Arriba Fresnillo, arriba Fresnillo, toda su gente bonita arriba, que está trabajando y sacando adelante a su país. Ándale, gracias, viejo. Nos vemos, Ernesto. Ándale. Unos buenos amigos cotorreando acá. Mira, ¿qué están bebiendo? Tío. ¿Qué? Que tenías que salir, dice. Ya se va.
¿Qué pasó? ¿Hay mucho que lavar o qué? ¿Hay mucho que lavar? Dios mío de mi vida. Bueno, ni hablar. No hay ningún problema. Pues ahí están todos los amigos. No se exponga, amigo. No exponga su vida. No exponga su vida, mejor que nada. Ahorita se hace la maniobra. Pues este es el ambiente que estaba acá en Turlo, California. Buenos amigos, buenas camionetas. Vamos conociendo a profundidad todos estos amigos que traen trocas modificadas. Mira nada más. Si usted está saboreando un buen corte, seguramente ese señor se lo llevó a su mesa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, ¿cómo no? Pura carnita. Pura navallarín. Pórtese bien. Gracias por su presencia aquí en el evento. Ahí está la troca presente en los mejores eventos. Gracias, amigos de Puebla. Ahí estamos. Ahí están, viejo. Y este es el propietario de la camioneta que les presenté ahorita, que es la única Redil elegante. Eso, señor, ya saben. Saludos para los que vengan al compa Nica en el YouTube. Chulada de videos, ahí estamos, ahí está la camionetona. Esa es la única que rifa acá en Estados Unidos. Ya la dijo, verdad. Canijo. Saludos al compa Nica. Gracias. Síguenle en su YouTube, allá puras trocas chingonas. Pues encontramos buenos amigos aquí en la exhibición de Turlock. Oye, Rey, ¿cuáles camionetas trajiste ahora? Trajimos esta 95. 95. Y está con un tremendo sonidote. Ahorita no lo vamos a prender por cuestiones del copyright, pero ve nada más el rodadito. Qué cosa tan increíble. Vamos a ver qué traes acá atrás. Ve, pues ahí está. No, viene sonando por todo el show, tu equipo de sonido. Ah, es que traes el cajón ahí guardado. Sí. Increíble. Pues son los amigos de Old School. Son amigos que aman las camionetas. Ve qué bonito rodado, Rey. Gracias. Qué bonito rodadito. Sí. Increíble presencia la que están haciendo aquí en esta exhibición. Que trajeron muchísimas trocas de Ford. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, viejo. ¿Ustedes de dónde vienen? Yo vengo de Fort Bragg, California. Ok, muy bien. ¿Cuántas horas hicieron para acá? Casi 5. 5 horas. Sí. ¿Desde qué hora salieron? Me vine anoche y ahorita aquí me quedé cerca. Ah, muy bien. Qué bueno que llegaron. ¿Y esta franjeada de quién es? Mía también. Qué bárbaro. Deja una para comadre. Ve nada más, ya la trae con placas de California. ¿Esta es mexicana? No. La hice réplica de la Ford Explorer. Ok. Oye, Rey, a ver, ustedes que están aquí ya están más familiarizados. ¿Esta versión no salió en Estados Unidos? Claro que no, esa no. No, solo en México, pero yo la hice réplica. La hice réplica con sus pipas y su roll bar. Exacto. Pero te quedó preciosa, viejo. Y el franjeado. Muy bonito trabajo. Mira, ahí trae con aire acondicionado. Pues muy bonita troca, viejo. No, pues felicidades, Rey. Y qué bueno que llegaron. Que me encanta que hayas llegado. Y saludarlos a mis amigos. Pues ahí están. Vamos a seguir viendo trocas. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están todos los amigos de los varios clubes. Old School, Faringueros, Foringas. Pues ahí vinieron todos. Ellos ya están allá. Porque ayer se pusieron malitos. Les pasaron las cucharadas a todos. Saludos. ¿Cómo estás, viejo? Buenos días. Buenos días. Buenos días, viejo. ¿Bien tú? Bien. ¿Cómo va todo, Rey? Gusto verte. Qué gusto verlo, viejo. ¿Qué tal, Nica? ¿Cómo estás, patrón? Buenos días. Patrón, buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira nada más, ahí está con la pintura candy. Qué bonitos tonos. Bueno, pues yo te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video. Buenos días, muchachos. Te recuerdo que el buen ambiente de las trocas Ford está aquí en California. Acabamos de instaurar el estado de Jalisco, California, porque somos fanáticos de las camionetas, fanáticos del buen ambiente y de los buenos amigos. Pues seguimos acá en el evento de Turlock, donde están todas las foringueros, foringas y amigos de herencia. Aquí están exhibiendo sus camionetas Ford. Pero de repente no te encuentras cosas como esta. Estamos hablando de una camioneta que es más o menos como modelo 73, pero le pusieron un motor 7.3 diesel Power Stroke. Una cosa impresionante. Estos son swaps de veras, estos son swaps de otro nivel. Ven nada más este equipamiento. Bueno, pues ahí está, 4x4. Le pusieron todo de una Heavy Duty, Super Duty. Es una Camper Special, pero le pusieron su Power Stroke. Lo dejaron original por dentro. Mira, con su radio de banda civil. Qué cosa tan impresionante. Pero viene arrastrando un remolque con algo oculto acá. Déjame dicho en la caja de comentarios qué clase de máquina es esta que trae el turbo. Trae cooler, intercooler. Bueno, pues trae una cosa impresionante. Este es un proyecto que apenas va comenzando y hoy podemos ver que está tomando forma. Mira, seguramente estuvo sacada de algún yonque, pero ya va tomando forma. Bueno, pues estos son los proyectos que están haciendo acá. Camioneta de cuatro puertas con un C-Notch
ya montado aquí para tumbarla hasta el suelo. Todo el recorte todavía trae las arañas y tierra de hace 40 años que la dejaron en algún yonque guardada. Bueno, pues esta ya salió a la vida, ya le modificaron toda la suspensión. Está hermosísima esta camioneta. Es un proyecto que seguramente va a robar miradas en los próximos truck show. Mira hasta dónde se va hasta el suelo. La tumba por completo, sus bolsas de aire, su pátina original. Así se va a quedar, no le van a hacer nada más. Aquí está su cooler turbo. Ahí está el proyecto avanzándose. Toda la suspensión fabricada custom. Una cosa preciosa. Increíble este proyectote. Otro nivel de proyecto. Bueno, son las cosas que están sucediendo acá en Estados Unidos. Mira esta lancha también con motorzote. Este seguramente es un Mondello. Debe ser un Mercury. Esos los Mercury son muy de la playa. ¿Cómo estás, viejón? Allá. Ya, ahí te vi. Qué gusto verte. Bueno, él es mi amigo, el que. Look, the engine. ¡Niña! Hola. Qué gusto verte. Oye, qué gusto saludarte. Bueno, pues buenos amigos, este video de Jorge Reynoso salió el día de ayer. Ojalá y lo vayas a ir a ver porque tiene una colección de camionetas impresionante. Mira esto, cómo le ponen el poder directo a la propela. Por esta piden $7,000. Es modelo 71. Bueno, una cosa increíble también esa lancha para irse a pasear por todos lados. Bueno, una de las cosas increíbles que llegué a ver en este show, que hay swap meet, hay partes, hay refacciones, hay accesorios para tu cueva. Para tu cueva, porque tu garage pues es la cueva personal del hombre. Este señor se dedica a encontrar todos los catálogos, manuales, y tu proyecto no está completo si no trae un manual de operación, de partes, de reparación, que te indique cómo usar tu auto. Y generalmente les gusta eso a la gente, traerlo en su guantera, traer todo lo de tu vehículo. Mira que hay de Dodge de los 80s, muy interesante. Manual de ensamblaje, cómo reparar tu auto. Muy interesante a lo que sea. Es cultura. Esta es una biblioteca automotriz. El señor vende esto. Vende también de las revistas antiguas. Vende, pues, memorabilia. ¿Ve? De Hot Rod. 5 revistas por $20. Muy interesante. Mira estas revistas antiquísimas. Speed Mechanics. Supercar. Road and Customs. Mucha información para los amantes de los autos. De esto ya no hay. Él se dedica a preservar esta información. Muy, 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 muy interesante. Pues imagínate todo lo que sabe este señor de autos. Increíble. Mira esto, las revistas de reparación. Antes había mucho la cultura de que en tu garage hicieras las conversiones. Había car kits y tú podías transformar tu hot rod. Y mucha gente, muchas veces la gente se juntaba a hacerlo. Mira. Los amigos se juntaban a hacer los proyectos del vecino. Esa cultura se ha acabado un poquito, pero sin embargo, bueno, pues ahí está presente. Y aquí hay muchos amantes de los autos trayendo ahí los remolques, mira. Bueno, ahí dicen gracias por tu apoyo. Dile a un amigo que la próxima reunión es el 7 de mayo del 2023. Este es el Falk Turlock Swap Meet. Bueno, aquí está la versión 37 de daño. Es un Swap Meet. Bueno, el próximo es el 7 de mayo del 2023. Bueno, pues ya estamos apoyando a la causa para decirle a la gente que se deje venir, porque aquí hay un montón de cosas, pero un montón. Que van desde antigüedades, latas de aceite, rines. Si tu proyecto no está completo, seguramente aquí lo vas a terminar. Rines sueltos, rines en juego. Increíble variedad. Polveras, neumáticos, tapitas. Pues hay de todo. Las molduras, los biseles que estabas buscando, alternadores, bombas del agua.
increíble. Aquí encuentras lo más y lo menos. Y el show está increíblemente grande. Salpicaderas, asientos, ya todo escogido. Mira, aquí están los las molduras. De repente aquí no hay, me dicen que, ¿sabes qué? Es que aquí no hay quien las restaure, aquí no hay quien las arregle. Pero bueno, ya es. Es parte de la cultura encontrarlos así usados, porque pues nuevos no hay. Y restauradores pues tampoco hay. Entonces, si lo encuentras es una fortuna y pagan lo que sea. Aquí están las parrillas. Y el lugar está increíble porque ahorita, bueno, la temperatura todavía está muy sabrosa. Está todo empastado, hay muchas sombras. Entonces vamos a disfrutar muchísimo este show. Traen vehículos para venta. Todo empastado. No sé cómo va a quedar mañana esto, pero bueno. Un Pontiac. Pues autos que regularmente no vemos. Viejo, buen día.